Esta semana vamos a probar una marca famosa en todo el mundo. Hace productos de muy buena calidad y a muy buen precio. Conocemos al Toyota Camry 2019. Toyota, como siempre y a través de los años, se va reinventando y va haciendo las modificaciones necesarias para seguir siempre vigente. Por la parte externa, tiene estas características. Sin duda, Toyota Camry es el auto de tamaño medio ideal para la familia. En esta octava generación, sigue evolucionando. En su parte exterior podemos ver sus grandes faros delanteros con luces LED de encendido diurno totalmente integradas. Tiene la parrilla delantera metálica con brillo, retrovisores exteriores eléctricos de color del vehículo y señal de giro e indicadores de aviso de punto ciego. Tiene ruedas de 18 pulgadas, además vidrios de alta absorción de energía solar, parabrisas delantero con reducción acústica y un solo escape con acabado de cromo. Camry siempre se lo asoció a un uso más tranquilo y dirigido a personas más grandes de edad. Pero ahora, con las nuevas características de diseño y equipamiento, seguramente su público se ampliará de forma considerable. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de manejar el modelo XLE con motor de 4 cilindros y 2.5 litros, un poco más de 200 HP, 203 para ser más precisos, y con una transmisión automática de 8 velocidades. Obviamente, el Camry es tracción delantera. Por su parte, el motor ofrece una aceleración decente y nunca se siente débil. Gracias a esta configuración, logra un excelente rendimiento de economía de combustible. Podemos recorrer 29 millas con un galón en ciudad y hasta 39 millas por galón en carretera, lo que lo hace un auto realmente económico. El Camry tiene una conducción cómoda, la transmisión es suave y un muy buen manejo en cualquier situación. Además, Toyota sigue entregando la tecnología de asistencia al conductor desde sus modelos estándar. Como ustedes pueden ver, es un auto muy cómodo. La parte trasera es amplia, es grande. Miren la distancia que tengo de piernas con respecto al asiento delantero y con el techo tapizado de piel. Es muy importante destacar que su aire acondicionado es muy bueno. Tiene 5 plazas o 5 asientos. Donde uno se siente, viaja cómodo. Otro de los puntos destacables de este auto es su baúl. Realmente tiene mucha capacidad. De cualquier manera, muchos rivales de la clase ofrecen más espacio. Su techo panorámico le da un toque de distinción y la verdad que es muy grande y le queda muy bien. En los asientos delanteros tiene unos sobres como para guardar alguna cosa, tiene sus portavasos en las puertas, tiene en la parte central un apoyabrazos con dos lugares para poner o vasos o botellitas chiquitas. Ya en la parte delantera vemos que tiene un volante muy cómodo al tacto, con todo su instrumental, fácil de usar. Tenemos todos los controles donde podemos manejar todo el sistema multimedia. Todo el interior en general es de muy buena calidad. Esta versión del Camry es el XLE, que posee asientos eléctricos. Los asientos delanteros son espaciosos y de buen apoyo. Cargador inalámbrico, una pantalla de 8 pulgadas, obviamente táctil. Y algo muy destacable también es que sobre el lado izquierdo del auto tenemos apertura de baúl eléctrico y varias funciones, como por ejemplo el control de tracción, la apertura del tanque de nafta. Bueno, y con esta tecla uno puede seleccionar las vistas de cámara. Tiene además aquí dos enchufes, uno con una terminal USB y otro con una terminal de 12 volts.
Otra cosa que me gusta mucho es donde está la carga inalámbrica, uno pone el teléfono encima y queda cargando. Y uno puede correr la tapa y se guarda el teléfono y le queda un espacio para guardar cosas. Está bien aprovechado el espacio. Tiene un lugar en el centro para guardar cosas, tiene dos USB, calentador de asientos y tres modos de manejo: Sport, Normal y Eco, que alteran la dinámica de conducción de este sedán para satisfacer sus preferencias. El Camry viene de serie con un sistema de información y entretenimientos que incluye una pantalla táctil. Tiene gráficos nítidos, por lo que es fácil de ver y responde rápidamente a las entradas. El diseño del menú es intuitivo y hace que el sistema sea fácil de navegar. Un sistema de audio de 6 altavoces, un puerto USB Bluetooth, un punto Wi-Fi y Apple CarPlay. Posee un display con los datos en el frente del parabrisas, una cámara de 360 grados, frenado automático hacia atrás, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado posterior y entrada sin llave. Los materiales en general en el interior son de muy buena calidad y su diseño es inteligente y a la vez atractivo y funcional. Su manejo puede sorprender, ya que el Camry presenta una buena compostura en carreteras sinuosas y proporciona un mayor placer de conducción que muchos sedanes medianos. Si algo hay que destacar de Toyota es su sistema de seguridad. El Camry 2019 obtuvo una calificación de 5 estrellas de prueba de choque global y la máxima calificación en las 6 pruebas de choque individual. Algunas de las funciones de asistencia al conductor estándar incluye una cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, detección de peatones, alerta de cambio de carril, ayuda para mantener en el carril y luces altas automáticas. Dijimos que la seguridad era un punto muy importante para la marca Toyota. Realmente viene muy equipado en sistemas de seguridad pasiva y activa. El Toyota Camry es un coche excelente. Ofrece motores energéticos, bajo consumo de combustible y se monta cómodamente y se maneja bien, por lo que es más divertido conducir que muchos de sus rivales. Su interior se ve muy bien, ofrece mucho espacio para los pasajeros y viene con muchas características estándar, incluyendo un sistema de información y entretenimiento intuitivo. Este es uno de los coches más completos de la clase. Además, cuenta con una calificación muy alta en seguridad. Un auto cómodo para hacer largos viajes, además también tiene un tamaño que es bueno para la ciudad. Yo creo que es un auto muy completo. En esta octava generación, Toyota Camry ha sabido interpretar los gustos y los deseos de la gente de esta época. Creo que es un auto ideal para tener en cuenta para las familias, para viajes, para el uso cotidiano. Además, tiene un muy buen precio por la calidad que tiene. Como siempre, Toyota sabe lo que la gente necesita. Creo que con el Camry tiene mucho para andar.